Muy buenos días a todas y todos. Doy por inaugurado el 184 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esta primera audiencia que lleva por título Derechos Humanos y Neurotecnologías y que fue solicitada por diferentes personas de la sociedad civil, a quienes saludo cordialmente. Soy Yulisa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me acompañan el comisionado Joel Hernández y la comisionada Roberta Clark. Asimismo, se encuentra presente la Secretaria Ejecutiva Adjunta para Monitoreo, María Claudia Pulido, y nos acompañará también la Relatora Especial para DESCA, Soledad García Muñoz. Antes de iniciar, paso a explicarles la distribución del tiempo. Vamos a iniciar con la participación de la sociedad civil por 30 minutos. Les voy a agradecer que se presenten y que tengan las cámaras encendidas. Luego la Comisión Interamericana tendrá una participación también por 30 minutos y luego terminaremos con los comentarios de sociedad civil. Les informo y recuerdo que hay una herramienta digital para medir el tiempo, que contamos con interpretación bilingüe y subtitulado en el idioma de la audiencia, y además estas audiencias son transmitidas por webcast y la grabación queda en el canal YouTube de la CIDH. Dicho esto, les doy la palabra a los representantes de la sociedad civil. Muy buenos días. Inauguramos. Muy buenos días. Mi nombre es Moisés Sánchez, soy director ejecutivo de Fundación Camanao. Estoy a cargo de presentar a este equipo de la sociedad civil. Agradecemos a la Comisión el interés por este novedoso tema que está adquiriendo cada vez más relevancia por los profundos avances científicos y tecnológicos que estamos viviendo. Las neurotecnologías representan una gran oportunidad para la humanidad. Hay grandes avances en materia de salud, pero también hay riesgos, también hay desafíos. Desafíos en materia de privacidad, desafíos en la agenda de salud, la agenda DESCA, y también desafíos para las personas con discapacidad. Todo eso es lo que vamos a conversar hoy día. Hay una serie de organizaciones, personas y expertos que se sumaron a esta iniciativa y que van a ir exponiendo, y cada uno de ellos se va a ir presentando y haciendo un comentario a la comisión dentro de los tiempos que se han estimado. Vamos a comenzar con Jared Jenser. Jared? My name is Jared Jenser, and I'm general counsel to the Neuro Rights Foundation, a U.S. nonprofit organization which collaborates with with international organizations, national governments, and industry to help ensure the ethical development of neurotechnology. Thank you to the Inter-American Commission for organizing this important briefing today. Although neurotechnology creates novel opportunities for both scientific breakthroughs and economic development, it also raises unprecedented human rights and privacy rights implications. In 2017, the Morningside Group, a collective of 25 global experts, proposed 5 so-called neuro rights to protect citizens from the misuse or abuse of neurotechnology. This includes rights to mental identity or a sense of self, to mental agency or free will, to mental privacy, to fair access to mental augmentation, and to protection from algorithmic bias when neurotechnology is combined with artificial intelligence. These neuro rights are reflected in the August 2021 declaration of the Inter-American Juridical Committee, which calls upon states to regulate neurotechnology while highlighting the absence of uniform standards for doing so. Under the American Convention on Human Rights, individuals have rights of privacy, equal protection of the law, and mental integrity, yet the contours of these rights with respect to neurotechnology are ill-defined. On May 6, 2022, the Neuro Rights Foundation published International Human Rights Protection Gaps in the Age of Neurotechnology, the world's first comprehensive review of the UN-authored international human rights treaties as applied to neurotechnology. Ultimately, our report finds that existing treaties are inadequate to protect neuro rights and both represents the first step towards a set of uniform standards on neuro rights that nations can incorporate into their national laws and recommends specific ways that international human rights law as it exists today can evolve to protect neuro rights. If implemented, these recommendations would make the obligation to protect neuro rights legally binding upon states' parties to those treaties analyzed in the report. Many of the report's recommendations
summarized in a brief chart that I've attached to my presentation, can be adapted for the inter-American human rights system. Due to neurotechnology's unprecedented implications and potential abuse as a surveillance tool, the Inter-American Commission could adopt a resolution defining neuro rights and establishing standards to protect them. For example, Chile's constitutional amendment explicitly limits the processing of neuro data, and the commission could adopt a resolution endorsing this kind of standard. Further, our report recommends in the UN context the creation of a high-level panel or expert group on neurotechnology, neurorights, and neuroethics. Similarly, the commission, through an agreement through a specific government, for example, could create an interdisciplinary group of independent experts to study the use of neurotechnology for surveillance and the processing of neurodata. Our report also recommends the creation of a new UN Special Rapporteur on neurotechnology and human rights. By analogy, the Commission could create or add to an existing rapporteur's mandate. In the long term, the Commission could consider requesting an advisory opinion from the Inter-American Court on Human Rights concerning the circumstances under which neurodata processing might violate the American Convention, especially the right to equal protection. Thank you for inviting me and the Neuro Rights Foundation today to present, and we look forward to continued collaboration. You can learn more about our work and find our recent report at neurorightsfoundation.org. Muchas gracias. Bueno, buenos días a las y el comisionado que nos acompañan. Mi nombre es Silvia Serrano Guzmán y soy directora asociada en la Iniciativa Salud y Derechos Humanos en el O'Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown. Entendiendo que las neurotecnologías pueden constituir una herramienta positiva para mejorar la disponibilidad de bienes y servicios de salud para personas con ciertas condiciones y pueden ofrecer herramientas para la inclusión de personas con discapacidad, un análisis preliminar de lo que conocemos de estas tecnologías a la luz del marco jurídico interamericano de derechos humanos permite identificar varias posibles tensiones que deben ser abordadas por los Estados miembros de la OEA con la orientación de los órganos competentes, incluyendo la Comisión y potencialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a mencionar muy brevemente estas tensiones en 5 puntos. La primera posible tensión es la más evidente y se relaciona con el derecho a la vida privada. Los datos neuronales deben ser considerados como parte de la vida privada de las personas y por lo tanto deben quedar comprendidos dentro de la protección contra injerencias arbitrarias o abusivas. Además, los estados deben abstenerse de utilizar y adoptar todas las medidas necesarias para que las neurotecnologías no sean utilizadas con fines indebidos de vigilancia, de inteligencia u otras que afecten las esferas más íntimas de las personas. La segunda posible tensión tiene que ver con los derechos más vinculados con la identidad y la autonomía de las personas. Considerando que algunas neurotecnologías van más allá de la privacidad porque tienen un potencial de desarrollo en los próximos años que no se limita a leer e interpretar los datos neuronales, sino que podrían modificarlos e incluso modificar comportamientos, estas tecnologías pueden incidir en el ejercicio autónomo de múltiples derechos y libertades como los derechos políticos, la libertad de asociación, la libertad de expresión, el resguardo de la libertad de conciencia y la identidad de las personas. La tercera posible tensión es frente al derecho a la salud, en la medida en que las neurotecnologías, si no son accesibles de manera equitativa, podrían sumarse a la larga lista de bienes y servicios de salud o herramientas para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad que dependan de la capacidad de pago de las personas y que por eso profundizan las disparidades. Es importante recordar que en materia de DESCA, el derecho a la no discriminación, incluyendo su dimensión sustantiva, debe ser considerada una obligación de cumplimiento inmediato. La cuarta posible tensión relacionada con lo anterior es respecto del derecho a la igualdad y no discriminación. Las neurotecnologías tienen el potencial de profundizar las brechas que perjudican a los grupos tradicionalmente desventajados, no solo en materia de salud, sino también debido a la posibilidad de un acceso dispar a las neurotecnologías que pueda crear distinciones arbitrarias entre grupos de personas, como ya ocurre, por ejemplo, con la brecha digital en el acceso a Internet.
Y el quinto grupo de derechos tiene que ver más bien con el grupo de salvaguardas procedimentales que por todos los riesgos expuestos deben acompañar el desarrollo científico de las neurotecnologías y sus aplicaciones. La transparencia, el acceso a la información, la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y la disponibilidad de recursos judiciales para lograr la protección de los derechos humanos potencialmente afectados son algunas de ellas. Transversalmente, el marco jurídico sobre empresas y derechos humanos resulta central para el abordaje de las obligaciones estatales frente a los desafíos de las neurotecnologías. Cierro esta intervención indicando que, como lo ha mostrado la experiencia en muchos otros temas en el sistema interamericano, el uso de los mecanismos que la Comisión tiene a disposición para interpretar o procurar la interpretación por parte de la Corte Interamericana de los instrumentos de derechos humanos de manera relevante en el contexto de las neurotecnologías no es excluyente de que en el futuro, si existen los consensos necesarios para ello, los estados de la región adopten un instrumento vinculante en la materia. Sin perjuicio de esta posibilidad, consideramos que la Comisión ya tiene a su disposición una serie de mecanismos para orientar la actuación de los estados en este tema, como se ha indicado en esta audiencia y será resaltado en el petitorio. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Juan Fernando Córdoba, profesor e investigador sobre la interacción entre derecho y nuevas tecnologías desde hace más de 20 años en la Universidad de La Sabana, Colombia. En las últimas décadas, tanto el sistema interamericano como el sistema universal de derechos humanos han cambiado los paradigmas relacionados con las personas con discapacidad y se ha acogido un modelo social que predomina hoy en día. Dentro de la Convención de las Naciones Unidas se observa que las nuevas tecnologías deben jugar un papel preponderante para la inclusión, la comunicación y la eliminación de barreras. En particular, dentro de las obligaciones generales para los Estados partes incluyen las relacionadas con la promoción de la investigación y desarrollo, así como con la disponibilidad y uso de nuevas tecnologías para las personas con discapacidad. Como se desprende de la revisión, el desarrollo y uso de nuevas tecnologías, es crucial para avanzar en los objetivos trazados para la Convención, para lograr la eliminación de barreras y la mayor inclusión posible de las personas con discapacidad. Dentro de las tecnologías de mayor impacto para la inclusión de las personas con discapacidad, se encuentra la neurotecnología, en la medida que puede generar interfaces bidireccionales entre el cerebro humano y las tecnologías de apoyo mediante herramientas de deep learning, machine learning e inteligencia artificial. Estas interfaces pueden ayudar a personas con distintas clases de discapacidad a superar las barreras físicas y sociales existentes, así como a lograr un mayor nivel de inclusión. Algunas de las investigaciones y desarrollos científicos hasta el momento hacen referencia a la posibilidad de generar, a partir de impulsos neuronales, movimientos de extremidades o de dispositivos externos de movilidad para personas tetrapléjicas o con daños severos en la médula espinal para los que se utilizan interfaces de cerebro a computador, PCI por sus siglas en inglés. En todo caso, seguramente uno de los aspectos que ofrece mayor atractivo para el desarrollo futuro es el de las neurotecnologías que permitan la comunicación de personas que por su discapacidad no pueden hacerlo naturalmente. Además de los beneficios obvios para la interacción cotidiana de las personas con dificultades de comunicación, la neurotecnología de comunicación puede ser determinante para hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 12 de la Convención, es decir, el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, tal como ha sido adoptado en varios países de nuestra región. Para ello, este instrumento internacional dispone que los Estados parte deben definir las medidas necesarias para proporcionar el apoyo requerido para el ejercicio efectivo de esta capacidad jurídica. Este ejercicio debe respetar y hacer valer las preferencias de la persona con discapacidad, así como su autonomía y su derecho a tomar riesgos y a equivocarse. La neurotecnología, en especial aquellas que utilicen BCI y otros mecanismos de inteligencia artificial, pueden ser el instrumento más idóneo para manifestar la voluntad jurídica a la persona que no tendría otra posibilidad de hacerlo. Sin embargo, la utilización de esta neurotecnología para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad también entraña una serie de riesgos para ellas. La misma Convención advierte sobre la necesidad de protegerlas ante posibles abusos. De manera preliminar, se observan posibles riesgos respecto de la fidelidad de las manifestaciones de voluntad hechas a través de BCI, la manipulación de los pensamientos y preferencias personales, la disposición de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales de estas personas, la posible invasión a la privacidad y el condicionamiento de la personalidad y pérdida de autonomía de las personas con discapacidad. Para atender estos riesgos, se ve necesaria la reinterpretación de los DESCA,
contemplados en el sistema universal y en el sistema interamericano para que tengan el suficiente alcance para garantizar el derecho de las personas con discapacidad. Entre los neuroderechos, una adecuación de los derechos existentes, se han planteado los siguientes: privacidad mental, integridad mental, libertad cognitiva, continuidad psicológica, democratización del acceso a la neurotecnología. El sistema interamericano enfrenta ahora el gran desafío de hacer efectivo los derechos y garantías previstas para las personas con discapacidad y un entorno que, se prevé, utilizará ampliamente las neurotecnologías para atender las necesidades crecientes de esta población. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es María José Escudero, cofundadora y directora de Desarrollo e Incidencia Fundación Ronda, y me siento muy honrada de esta oportunidad de estar con ustedes. Fundación Ronda, en alianza con ONG Inclusiva, ambas organizaciones de la sociedad civil, expertas en discapacidad y con carácter consultivo ante el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, asumimos la relevancia del avance tecnológico a favor de la plena inclusión de las personas con discapacidad. En el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad, lo que se traduce en un 15% según la OMS, es decir, la minoría más grande del mundo. Es por esto que, en primer lugar, se debe entender a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, lo cual implica visibilizarlas con la misma dignidad, libertades y derechos que toda la población, para resguardar que puedan desenvolverse y desarrollarse en igualdad de oportunidades y condiciones en la sociedad. Los datos y la experiencia que hemos recopilado durante los años de trabajo con cientos de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil expertas en estas temáticas, nos han permitido evidenciar que la discapacidad y la interacción de la persona con sus contextos tienen estrecha relación en la capacidad de participar y acceso principalmente a la educación, trabajo, salud y por ende rehabilitación y tecnologías asistivas. En la actualidad, la industria de las tecnologías asistivas se encuentra en un vertiginoso y veloz desarrollo. Si bien en un inicio las técnicas de la neurotecnología eran desarrolladas e implantadas en el contexto clínico médico o de la ciencia, en los años recientes se ha abierto el mercado con dispositivos para el consumo médico y no médico o recreacional, lo que ha provocado que en la actualidad la investigación de estas tecnologías no solo se encuentre a cargo de los estados, sino que se ha experimentado un fuerte aumento de la inversión privada, especialmente de compañías relacionadas con la tecnología y el entretenimiento. El desarrollo de las neurotecnologías ciertamente puede generar impactos positivos en la calidad de vida y salud de las personas, sobre todo las personas con discapacidad, ofreciendo nuevas herramientas de prevención, diagnóstico y terapia de distintas enfermedades como la creación de tecnologías asistivas. En este sentido, por ejemplo, científicos alrededor del mundo se encuentran desarrollando nuevas tecnologías que podrían provocar el desarrollo de las novedosas terapias para el Alzheimer, la esquizofrenia, el estrés postraumático, la depresión, entre otras. Asimismo, se ha registrado que el implante de un BCI en una persona con esclerosis lateral amiotrófica, quien no se ha podido mover o caminar, provocó que ésta pudiera escribir, enviar correos, consultar dudas por Google e incluso comprar por Internet. Sin embargo, a pesar de que la neurotecnología tiene un tremendo potencial para mejorar la condición humana, esta misma capacidad transformadora genera nuevos desafíos para la salud y la protección de los derechos humanos, ya que por primera vez enfrentamos la real posibilidad de que los pensamientos humanos sean decodificados o manipulados por el uso de la tecnología. Nuestro llamado y solicitud a ustedes es categórica en resguardar la integridad y la no vulneración de los derechos de las personas con discapacidad ni ningún derecho asignado a la Convención, pero sobre todo a proteger el principio de autonomía de las personas con discapacidad, la indemnidad mental y el libre poder de decisión, y con esto imposibilitar la intervención inadecuada a los cerebros humanos sin el consentimiento previo que se requiere. Además de mantener tanto la integridad física y mental, además de poder considerar la obligación de garantizar que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos con el respaldo responsable del Estado, no solo como una medida de orientación, sino como una medida para poder reformar. Creemos vehementemente que para alcanzar el éxito de la neurotecnología aplicada a las personas con discapacidad, tanto en procesos de investigación como en la utilización de estas tecnologías en ellas, se debe considerar como un factor crucial para minimizar posibles riesgos, contar con el diseño y accesibilidad universal requerida, el uso de los ajustes razonables y la participación significativa de las personas con discapacidad en dichos procesos. La invitación es a no construir nada sin entender lo que las personas con discapacidad o sus entornos más cercanos consideren necesario, donde se pueda cumplir realmente el lema "nada sobre nosotros sin nosotros". Muy buenos días, soy Ramiro Orías, miembro del Comité Jurídico Interamericano.
instancia que recogiendo las preocupaciones contemporáneas sobre los desafíos éticos y jurídicos que implican el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías neurológicas en relación a su impacto sobre la esfera de los derechos humanos y constatando un vacío normativo en este campo y la necesidad de avanzar en su regulación desde una perspectiva de derechos humanos, el Comité Jurídico ha venido profundizando esta reflexión junto a un grupo internacional, interdisciplinario de expertos, llenando de esta forma además un cierto rezago que tenía la región, al menos en la discusión desde sus instancias multilaterales hemisféricas sobre esta temática, que hoy, dado los avances y los recientes desarrollos en la discusión global, se ha venido configurando como un nuevo régimen jurídico internacional de tipo especial. Sobre la base de la reflexión sustantiva que se tuvo con el grupo de expertos, el Comité Jurídico Interamericano, en sus deliberaciones de agosto del año 2021, aprobó la Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos, nuevos desafíos jurídicos para las Américas, constituyendo el primer pronunciamiento de un órgano oficial de la OEA sobre esta materia. Esta declaración se concentra inicialmente en identificar un conjunto de preocupaciones que tienen que ver con esta articulación entre las neurociencias, la neurotecnología y los derechos humanos. El marco jurídico desde el cual se hizo este análisis es la estructura jurídica interamericana, tanto la Carta de la Organización como la Convención Americana, la Declaración y sus protocolos, desde la centralidad de la dignidad del ser humano. La declaración destaca algunas preocupaciones en relación al impacto que pueden tener estas ciencias frente a las libertades fundamentales, la dignidad humana, el desarrollo de la personalidad, la identidad, la autonomía, el derecho a la privacidad e intimidad de las personas, la libertad de pensamiento, la integridad física, psíquica, la salud, la igualdad ante la ley. En ese sentido, la declaración tiene cinco ejes de reflexión: uno en relación al condicionamiento de la personalidad y la pérdida de la autonomía, las intervenciones legítimas en materia de salud e integridad personal, la privacidad mental y la protección de los datos, y finalmente la igualdad de acceso y no discriminación. Finalmente, la declaración del Comité Jurídico Interamericano determina continuar el tratamiento de este tema y desarrollar en mayor profundidad estas preocupaciones mediante un documento que sintetice un conjunto de directrices o principios interamericanos en esta materia que pueda contribuir a orientar y armonizar las regulaciones nacionales necesarias que se requieren. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Amélie Kinchon, fui parte del grupo de expertas y expertos que ha colaborado con el Comité Jurídico Interamericano de la OEA con el motivo de aportar elementos de reflexión e insumos técnicos para la discusión. Esta iniciativa encuentra sus raíces unos años atrás cuando el profesor Rafael Yuste, un neurocientífico de renombre mundial, viajó a Chile para participar como expositor en Congreso Futuro, que es un evento de divulgación científica organizado por el Senado de Chile. Durante aquella visita, el profesor Rafael Yuste compartió su preocupación y la de muchos colegas por los impactos que podrían tener los avances en neurociencia y las neurotecnologías y planteó en su momento que estos desarrollos debían ir acompañados de las necesarias salvaguardias en garantía de la protección de los derechos humanos, entre los cuales los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A partir de ahí se generó una colaboración entre el profesor Yuste y la Comisión de Desafíos del Senado de Chile para impulsar una inédita reforma constitucional que fue aprobada a finales del año pasado y un proyecto de ley que protegiera los datos neuronales. Este todavía sigue en discusión en el Congreso de Chile.
Este trabajo permitió tomar la medida de la magnitud de los desafíos y es desde ahí que la Fundación Camanau, junto con la Neuro Rights Initiative y la Red Pro Bono de las Américas, empezó a trabajar para escalar la discusión a nivel regional, invitando a un grupo de expertas y expertos a participar de este proceso ante la OEA. El grupo se diseñó con personas de los mundos del derecho y de la ciencia. Se pensó como un núcleo reducido para poder avanzar de forma eficiente, pero además se generaron conversaciones con más personas que pudieron recibir los documentos y hacer llegar opiniones. Durante las varias reuniones realizadas, el grupo consideró importante primero contextualizar el problema y expresar las preocupaciones ante los desafíos identificados. Y estos aportes fueron sometidos al CJI en julio del 2021, lo que culminó en la redacción y aprobación de la declaración anteriormente referida. Esta instancia colaborativa constituye la primera de esta característica en las Américas, y especialmente en América Latina y el Caribe. Es cierto que los principales actores de estos avances tecnológicos y científicos se encuentran concentrados en algunas partes del mundo. Sin embargo, sus alcances y consecuencias presentan el fuerte riesgo de impactar a gran parte de la humanidad y aumentar brechas ya existentes en todos los ámbitos, desde la salud hasta la educación, el mundo laboral o el mismo ejercicio democrático. A través de la presente audiencia, deseamos hacer visible la oportunidad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asumir el liderazgo en una discusión de relevancia global que va a tener múltiples impactos en materia de derechos humanos y especialmente en materia de privacidad y de DERCA. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Constanza Alvial y como coordinadora de la Red Pro Bono de las Américas durante el año 2021 comenzamos por construir un cuestionario autogestionado dirigido a diversos países de la región para saber cómo se encontraban sus normativas en torno a las neurotecnologías y el derecho. Este cuestionario lo que tenía como por objeto era poder investigar acerca de las normas existentes en derecho a la privacidad, ya que consideremos que el desarrollo de la regulación propiamente tal y directamente de neuroderechos es escasa o más bien nula. Así logramos la respuesta de 13 países a nivel continente americano y de 14 países en el continente europeo, en total 27 que participaron, respecto de los cuales todos los abogados y abogadas participantes, si bien recibieron el cuestionario de derecho a la privacidad, que sabemos que es una normativa que está más desarrollada, de todas maneras tuvieron reuniones de investigación y tuvieron que sensibilizarse respecto a la investigación ya realizada en torno a lo que es neuroderechos y neurotecnologías a nivel local y a nivel mundial. ¿Qué creen ustedes que fue lo que arrojó la sistematización de la información recabada? La necesidad urgente de instalar los neuroderechos a nivel continental. ¿Y por qué? Porque si bien ya esperábamos que algo así pasara, la deficiente normativa que daba tratamiento al derecho a la privacidad en varios de los países de la región nos permitió trazar la estrategia de empujar el desarrollo en la materia desde los organismos internacionales sin esperar lo que pasara en cada uno de los países a nivel local, porque si lo hacíamos, iba a ser demasiado tarde y la norma no iba a lograr prevenir, sino que iba a tener que reparar. Es así como se formó un grupo de expertos multidisciplinarios liderados por Fundación Camanau, apoyo técnico de las Américas y con el respaldo de abogados y abogadas del ejercicio privado de la abogacía, tal como lo desarrolló Amélie anteriormente. Pero donde además, no solamente desde el estudio y la relevancia de la investigación científica y del derecho, podemos rescatar la urgencia en tratar esta materia, sino que también el deficiente entorno o lo muy débil del entorno a las temáticas relacionadas a la misma. Muchísimas gracias. Aló, buenos días. Mi nombre es Ciro Colombara, soy parte del comité directivo de la Red Pro Bono de la América y presidente de Fundación Camanau. Después de esta visión general de la sociedad civil, señalamos cuáles son las peticiones concretas que le hacemos a la Comisión Interamericana. Son 5. 1. Pedimos que a través de la Redesca se inicie un proceso de estudio y monitoreo
sobre la temática neurotecnología y derechos humanos, centrado en identificar los desafíos, impactos y riesgos en relación con los DECA, en especial el derecho a la salud y el derecho a la ciencia. Segunda petición, sugerimos que REDESCA genere un canal de diálogo con UNESCO y con otros actores claves para articular actividades sobre neurotecnología, inteligencia artificial, ética y derechos humanos, en relación con el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la ciencia. Tercero, pedimos que REDESCA, desde REDESCA se convoque el diálogo con especialistas en materia de neurotecnologías e inteligencia artificial para analizar los impactos en cuanto a los DESCA e identificar acciones estratégicas. Por último, solicitamos que desde la Relatoría de Personas con Discapacidad se comience a monitorear los impactos de las neurotecnologías en ese colectivo, generando un proceso participativo para debatir e informar sobre avances y riesgos en materia de derechos para personas con discapacidad, identificando acciones estratégicas. Y por último, que los hallazgos de tales procesos y diálogos sean oportunamente comunicados, valorando la posibilidad de emitir resoluciones o elaborar informes temáticos sobre la materia. De esta manera, dentro de los tiempos que nos fueron asignados, hemos expuesto, hemos planteado las conclusiones, peticiones, y quedamos a disposición de la Honorable Comisión para responder preguntas. Muchas gracias. Damos inicio a la participación de la Comisión. Le pregunto en primer lugar al comisionado Joel Hernández si tiene comentarios o preguntas. Gracias, gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas las personas aquí presentes. Empiezo por felicitarles por esta audiencia, agradecerles que hayan convocado a la Comisión Interamericana a escuchar sus planteamientos alrededor de un tema sumamente novedoso. Lo es para mí, y aquí he escuchado planteamientos muy interesantes y sugerencias concretas hacia dónde debe de caminar la Comisión. Las sugerencias que acaba de hacer el doctor Colombara, todas dirigidas a la relatora especial, que estoy seguro ella va a responder, a comentar a continuación, pero para la Comisión le resulta sumamente interesante estar en la vanguardia de nuevos desarrollos tecnológicos que pueden tener impacto en el disfrute de los derechos humanos. Yo creo que a todos nos queda muy claro que la aspiración de la Comisión va en giro a que todas las personas tengan el máximo nivel de disfrute del derecho a la salud, tanto física como mental. Pero también lo que ustedes nos han planteado nos lleva a la necesidad de observar cómo pueden entrar en colisión estos desarrollos tecnológicos con el disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales. No repito, porque su exposición ha sido sumamente importante. Celebro también que ya el Comité Jurídico Interamericano haya adoptado una declaración de principios, beneficiándose del trabajo de expertas y expertos, como lo comentaron aquí, y que tengamos entonces también un punto de partida. Eso nos va a obligar a la Comisión para reflexionar también cuál es, dentro de nuestro mandato, el campo que tenemos que abordar. En ese sentido, yo quisiera agradecer que en la siguiente ronda pudieran ustedes profundizar sobre lo que la doctora Silvia Serrano ha señalado como salvaguardas procedimentales, y que me parece que es un punto importante para el trabajo de la Comisión. En otras palabras, cómo salvaguardar los derechos reconocidos en la Convención Americana ante los desafíos o tal vez hasta peligros que pudieran tener hoy en día las neurotecnologías. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le pregunto a la comisionada Roberta Clark si tiene preguntas o comentarios. Thank you very much and a good morning, everyone. I want to join Commissioner Hernandez in thanking you for this these presentations and for bringing to the Commission's attention this, very vital component of an evolving, rapidly evolving technology and its implications for a range of human rights. I was struck by maybe three main issues which you brought to our attention. One, well, sort of, first of all, the normative, what you call the normative loophole, which I very much agree with you on. That normative loophole is at national level as well as regional, international level. But in the context of that normative loophole, you allowed us to sort of reflect on
what I think about three main issues. One, the need for regulation, and also for prevention and I suppose remedies for abuses and misuses of neurotechnology. Secondly, the need to ensure, insofar as neurotechnologies represent significant progress, which they do, the need to ensure equality of access and non-discriminatory access to neurotechnologies. And there was I recognize a focus on people living with disabilities, but also the question of equality of access through the prism of economic, social, and cultural rights. Many people with low incomes can't access the technologies, particularly in the context of healthcare and education. And some of you mentioned the digital divide. So also really important. And thirdly, sort of the large democratic issue on the participation of peoples across our diversities on the reflections, on the use and misuse of neurotechnologies and the need to regulate them. So, you know, the old adage, nothing for us without us, the importance of participation. I wanted to also say I certainly recognize, as you have pointed out to us, the need for standards. And I wanted to ask one or two questions. First of all, maybe some questions which relate to know more. I think the first speaker, Mr. Genza, you spoke about five types of rights that needed to be had some specific protection. And I wanted to hear some more about the protection from algorithmic bias to which you referred, and how does that show up in our region? Algorithmic bias, is it showing up? And that's related to my next question for any one of you. Are there studies on the use of neurotechnologies in any of our countries in the region or regional synthesis on how neurotechnologies are being rolled out and the threats that are emerging from actual rollout of neurotechnologies? So those are sort of my two main questions. And just to recognize the need for the standards that are specific to neurotechnologies, and also to recognize that this is rapidly evolving. Someone also spoke about the use of neurotechnologies for surveillance and the idea of decoding and manipulating thought. And I know this is not a scientific hearing, but I would like to hear a little bit more about the real threats of that in the context of this region. Thank you very much. Very, very informative, and obviously a whole area of work that the Commission needs to engage with. Muchas gracias, comisionada. Paso a hacer también algunos comentarios. Me sumo a los agradecimientos por la información, que me parece muy importante. Y también creo, como decía el comisionado Hernández, la importancia de la participación de la red ESCA, de la Relatoría Especial para DESCA, pero también pensaba en otras dimensiones. Claro, evidentemente, la comisión lo va a tener que evaluar, por ejemplo, en el trabajo con la RELE, con la Relatoría de Libertad de Expresión, y además con todas las relatorías temáticas. Pienso sobre todo en lo que nos planteaba Silvia Serrano sobre el tema de la igualdad, la no discriminación, cada una de las relatorías temáticas que trabajan estos temas. Y en ese sentido tenía un par de preguntas. Me parece muy importante cuando se planteó el tema de los cuestionarios sobre normatividad, ¿no? Pero más allá de eso, quería saber si hay algún tema, algún tipo de información, un poco en la línea de lo que decía la comisionada Clark, de lo que está pasando en América Latina, ¿no? De algunos casos concretos, más allá de la normatividad, que me parece importante el diagnóstico, ¿no? Si tenemos algunos casos concretos, y pienso también en temas muy vinculados, que puede ser como en el caso de las mujeres, el tema del acceso a la salud sexual y reproductiva, con la información que se pueda obtener, o también el tema de las nuevas formas de violencia. Eso sería en primer lugar. Y por otro lado, si bien la declaración del Comité Jurídico Interamericana es bastante reciente, es del año pasado, quería saber si había habido, si ustedes tienen información sobre algún tipo de impacto sobre las recomendaciones que la declaración hace, ¿no? Porque divide para Estado, para empresas, etcétera. Si hay algún tipo de seguimiento sobre eso, como para poder evaluar. Y nada, solamente agradecer nuevamente, me parece un tema retador, y he visto muchísimas dimensiones, ¿no? Por un lado el énfasis en relatoría de personas con discapacidad, sin duda, pero creo que también las otras relatorías temáticas podríamos pensar desde esta perspectiva, y sin duda nos deja desafíos importantes que la Comisión tenga presente. Le doy la palabra ahora a la Secretaria Ejecutiva Junta de Monitoreo, María Claudia Pulido. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Solamente un punto de información.
no sin antes excusar al comisionado Carlos Bernal, el relator para los derechos de las personas con discapacidad. Él tenía un gran interés de asistir a esta audiencia, pero por motivos ajenos a su voluntad no pudo hacerlo. Sin embargo, el punto de información que quiero entregar justamente es que la comisión está trabajando en un informe sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en el hemisferio, para cuyos efectos se mandó la semana pasada un cuestionario a todos los estados de la región y se va a hacer una consulta también de carácter público. Pensamos que un tema como este sería de gran relevancia dentro de uno de los ejes planteados por la relatoría, por la comisión en ese informe. Así que eso sería, presidenta, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a la relatora Redesca Soledad García Muñoz. Muchas gracias, presidenta. Un saludo cordial a todas las personas que nos han expuesto en esta audiencia y también reconocer lo novedoso de la misma y la importancia que tiene para la agenda de la comisión, como lo decía la presidenta, de manera interseccional. Si bien, lógicamente, desde Redesca, pues tomo con mucho interés los pedidos que se nos hacen. Creo que se podría llegar a generar una agenda de diálogo en el sentido solicitado de manera interseccional, involucrando los distintos mandatos de la comisión, que como muy bien lo señalaba la presidenta, pueden también llegar a tener pues impacto por la temática. Y también me gustaría escuchar de parte suya algunos ejemplos concretos de desarrollos existentes o venideros que más les preocupen. Por ejemplo, a mí me quedó resonando bastante el tema de la posibilidad de acceder y manipular los pensamientos humanos. Y creo que sería muy ilustrativo para la comisión entender mejor cuáles son los desarrollos que existen en ese sentido, que plantea tantísimos desafíos. Particularmente desde la Redesca me interesaría que pudieran profundizar algo más en lo que hace al impacto en derecho a la salud. Y también en cuanto a empresas y derechos humanos. Y finalmente, bueno, creo que sí es muy oportuno que sigamos desarrollando desde la comisión el diálogo con UNESCO, que se da en distintos planos, tanto de parte de la RELE, de la comisión, como también de la Redesca, que hemos tenido mucho diálogo durante la pandemia, precisamente en lo que tiene que ver con derecho a la ciencia y derecho a la salud. Creo que también, pues aprovechando que está aquí presente el Comité Jurídico Interamericano, sería muy oportuno poder profundizar los vínculos con el mismo en relación a esta temática. Así que muchas gracias nuevamente y desde Redesca estamos a disposición y contamos también muy especialmente con ustedes, ¿verdad?, para seguir profundizando los esfuerzos en esta materia. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar la segunda ronda de sociedad civil con sus intervenciones, por favor. Muchas gracias. Hemos tomado nota de las preguntas. Por supuesto, hay muchos temas que requerirían un desarrollo bastante más profundo y desde ya comprometemos a entregar información adicional después de esta audiencia para el caso en que se necesite complementar. Hay varias preguntas, yo simplemente voy a anunciar algunas que son las más salientes y donde ya nos pusimos de acuerdo con los expositores de poder hablar en el caso de salvaguardas, con Silvia, hablar en el caso de discriminación, los temas que tienen que ver ya con vigilancia, tal vez Jared puede tomar esa parte. Y yo partiría por ahí, y luego tenemos otros temas que tienen que ver con el impacto de la declaración, que lo puede ver el doctor Orias, la normativa regional entre Amelie y Constanza, y por último, los alcances que todas estas preguntas tienen en lo que son las personas con discapacidad, que ahí María José Escudero y Juan Fernando van a tomar la palabra. Bueno, entonces empiezo. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y por el interés al comisionado y las comisionadas, a la relatora Soledad García y las aclaraciones que nos hacía la secretaria de Junta.
Bueno, yo quisiera abordar rápidamente la cuestión de las salvaguardas procedimentales. Mencionaba en la intervención al menos cuatro que son muy importantes en este contexto, que tienen que ver algunas con mecanismos de acceso a información y la existencia de la transparencia suficiente que permita entender realmente el desarrollo actual de las neurotecnologías en los estados y por parte de actores privados. De alguna manera, estas salvaguardas procedimentales son las que permiten tener un diagnóstico más completo del estado actual del desarrollo de las neurotecnologías y las implicaciones que pueden tener en materia de derechos humanos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y por otra parte están las salvaguardas más vinculadas a mecanismos de rendición de cuentas y a acceso a la justicia, la existencia de recursos judiciales efectivos frente a posibles vulneraciones de derechos humanos con el fin más correctivo de la manera en la que estas neurotecnologías en sus aplicaciones pudieran incidir en cualquiera de los grupos de derechos que mencionaba anteriormente. Agregar que estas salvaguardas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y recursos efectivos son salvaguardas procedimentales que dialogan muy bien con el marco de derechos humanos y políticas públicas que ha venido desarrollando la Comisión durante tantos años ya y que están muy bien representadas en las obligaciones que tienen los estados para asegurar que el diseño de las políticas públicas tenga un enfoque de derechos humanos. Pero además dialoga muy bien con los deberes de regulación, supervisión y fiscalización que también han encontrado un desarrollo profundo tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son particularmente importantes cuando se trata de actividades privadas o también de iniciativa pública, pero que tienen un particular riesgo para el ejercicio de los derechos humanos. Así que, bueno, se enmarca muy bien dentro de la cuestión de políticas públicas y derechos humanos, deberes de regulación, supervisión y fiscalización, y en esto es donde conecta de manera también muy clara con el marco jurídico de empresas y derechos humanos, y en esto también el uso de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos puede ser de particular relevancia para contar con estándares específicos de cómo se verían estas salvaguardas procedimentales en el contexto de las neurotecnologías. Solamente quería hacer un comentario muy breve adicional sobre un comentario que hizo la presidenta Yulisa Mantilla sobre el tema de la privacidad y las posibles implicaciones. La presidenta mencionaba en materia de salud sexual y reproductiva, pero un tema que se olvidó mencionar o que no hubo el tiempo de mencionar en la primera intervención tiene que ver con la manera en la que, bueno, decíamos una de las principales riesgos, de los riesgos más evidentes, tiene que ver con la cuestión de privacidad, obviamente bajo el marco más tradicional de entender que los datos neuronales son datos que deben estar protegidos de injerencias arbitrarias y abusivas contra la privacidad, pero también tiene un componente relacionado con la confidencialidad en materia de salud, es decir, los datos neuronales al ser datos directamente vinculados con el cerebro de las personas, con la parte orgánica de los seres humanos, debería contar también no solamente con las protecciones tradicionales de los datos, sino también con las protecciones vinculadas a la confidencialidad en materia de salud, secreto profesional, etcétera, que tiene un desarrollo reciente, en el caso Manuela contra El Salvador, pero todavía incipiente en el sistema interamericano, así que también esta es una oportunidad para un desarrollo más profundo sobre este tema. Y por último, con relación al comentario de la relatora Soledad García, que mencionaba, quizás mis colegas pueden comentar un poco más sobre cómo operan específicamente las tecnologías para manipular o para cambiar los pensamientos, pero solamente recapitular que el desarrollo de estas neurotecnologías es dispar, el grado de desarrollo que hay hasta este momento es dispar. Algunas neurotecnologías claramente ya pueden leer algunos datos neuronales, podrían interpretar datos neuronales en el futuro, decodificarlos, etcétera, pero otras en el más mediano plazo podrían tener otras implicaciones como lo que se mencionaba, la manipulación o el cambio de los pensamientos o incluso de los comportamientos o el agrandamiento que también mental o del cerebro que también se ha venido mencionando. Entonces la idea es de qué manera se pueden los órganos de derechos humanos en este momento enfrentar los desafíos más inmediatos del desarrollo actual de las neurotecnologías, pero al mismo tiempo no dejar de anticipar esas otras implicaciones mucho más graves, mucho más problemáticas, mucho más difíciles de enmarcar dentro del marco tradicional de
derechos humanos que están en el camino y que vienen en los próximos años y que requieren de una anticipación adecuada por parte de los órganos y organismos internacionales de derechos humanos. Muchas gracias. Por mi parte, me gustaría agregar dos puntos. Se ha mencionado el tema de inteligencia artificial, que es una discusión vecina a la de neuroderechos, y muchos de los principios y las preocupaciones que estamos expresando también son aplicables a la materia de inteligencia artificial en relación a los sesgos discriminatorios que pueden producir el uso de algoritmos. De hecho, a nivel de Naciones Unidas también hay unos desarrollos importantes, reportes de relatores, órganos de tratados como el Consejo contra la Eliminación Racial, que el año pasado aprobó una recomendación general en aras a prevenir el uso discriminatorio de algoritmos, por ejemplo, en las bases de datos de inteligencia policial. En ese sentido, en materia de nuevos derechos, además, hay la posibilidad de estas neurotecnologías pueden además beneficiarse de ciertos dispositivos, de ciertos desarrollos que permitan estar conectadas a tecnología de inteligencia artificial. En ese sentido, es una discusión cercana, vecina, conectada, donde muchos de los principios de los que hoy estamos hablando tienen que ver también con este desarrollo. A nivel del impacto de la Declaración Interamericana, como se señaló, todavía la declaración es un primer intento de abordar esta cuestión. Más que desarrollar unos principios acabados, expresa ciertas preocupaciones, una agenda de trabajo de temáticas que tienen que ser abordadas, y creemos que es importante ampliar la discusión a los otros órganos de la OEA, a los estados, a las empresas, al mundo científico, al mundo académico, a la sociedad civil, para que este proceso de construcción de unos principios interamericanos reciba múltiples visiones y el aporte de todos los actores. Gracias. Jared? Thank you very much. Let me just make three quick comments in relation to the discussion so far. First, Commissioner Clark asked about the right to freedom from algorithmic bias. And while I don't have any regional specific examples, we already know that neurotech is already connecting to and will connect to AI, artificial intelligence, to process data. And we've seen a lot of algorithmic bias in AI, such as racially biased data sets in facial recognition systems. I think the bottom line on this topic is that we need to ensure that the neurological future that we face is equitable and representative of our global mosaic of experiences, ideas, backgrounds, and identities. Second, there was a question about the misuse or abuse of neurotech in the Americas. Again, I don't have any America-specific examples, but the general concerns already exist and are already clear globally with respect to consumer neurotechnology products, which are not regulated in any serious way in the Americas or anywhere else around the world. And these are existing neurotechnology products that, for example, can monitor whether one is concentrating or one is meditating, and these kinds of more rudimentary pieces of technology. The Neuro Rights Foundation is working with Consumer Reports on a new project that will be evaluating the user agreements of these neurotechnology products. And what you find from doing an initial review of these user agreements, you know, when you get a new piece of technology, you're often asked to log into an app and to click yes, you agree to this very, very long user agreement that almost no one ever reads. And it turns out that when it comes to consumer neurotech products, most of these user agreements, for example, already implicate human rights, civil rights, and privacy rights violations, such as, for example, when you say yes, you agree to
use a neurotech product, then your brain scan is uploaded to the cloud and you've actually permanently and irrevocably given away your brain scan to this company. You know, today only 1-2% of what is in the brain scan can be interpreted, and down the road, it would be very possible, it's expected to be possible, to be able to, for example, read a person's thoughts during the time that they were taking the brain scan. So we need international protections like a right of mental privacy, but also national legal and regulatory frameworks. The last point I'll make is just finally that what we're talking about here is not science fiction, but science. As one illustration of this, last year, a person who was paralyzed and nonverbal in a study that was published was provided with neurotechnology that enables them now to communicate using mind reading technology at 18 words a minute with 99% accuracy. And it is expected that in the next 3 to 5 years, such technology may be available with a wearable brain-computer interface. As everyone knows well, Article 13 of the American Convention on Human Rights has a right to freedom of thought, but so far, because there's been no cases put forward to this set of issues, the Inter-American Commission has yet to interpret that provision to include, for example, a right of mental privacy. So these are all areas that are rapidly approaching and that will require, I think, substantial additional work. Gracias. A continuación, Ciro Colombara, Amélie Kim, después Constanza Alvial. A propósito de lo que de la pregunta respecto de los usos de las neurotecnologías en la región y los riesgos, y a propósito de lo que acaba de decir Jared Genzer, en Chile, aparte de tener la primera regulación constitucional a nivel mundial protegiendo los neuroderechos, existe un caso impulsado por Fundación Camanau, donde precisamente se discute el uso o abuso, más bien, o violación de los derechos humanos por parte de una empresa, a propósito de la apropiación de los datos cerebrales o el uso sin consentimiento por parte de los usuarios. Este caso que está comenzando en Chile va a sentar evidentemente un precedente internacional porque es el primer caso a nivel mundial. Solo hago esa referencia porque seguramente ese caso va a permitir decisiones judiciales, una discusión de todos los actores sobre este gran y grave problema. En cuanto al diagnóstico regional, hubieron varias preguntas sobre un poco el estado del arte, los casos que están ocurriendo hoy en la región. Nosotros estamos precisamente en esta etapa de levantamiento. Lo que sí sabemos, estamos en conversación constante con el mundo académico, el mundo científico, y hay muchos avances, no solo en otras partes del mundo, sino también en la región, en torno a la investigación del cerebro y el desarrollo de neurotecnologías. A nivel normativo, sabemos que al menos Brasil, México y Argentina están trabajando estos temas, están discutiendo la posibilidad de generar proyectos de ley. Sabemos que Brasil tiene una discusión bastante avanzada de estos temas. México, quizás lo habrán visto, ha publicitado un poco este proceso también. Así que hemos estado de forma puntual en conversación con algunos actores de la región que están trabajando estos asuntos. Y precisamente hay poca información todavía, por eso estamos en proceso de abrir la discusión en el marco de esta preparación de este SEC de principios interamericanos, pero la idea precisamente es visibilizar que, dado el impacto y la magnitud de los desafíos, la idea es poder ir mostrando que el nivel de riesgos que está asociado a estos desarrollos y precisamente hacer que esto aterrice de forma más concreta en la región. Hay distintas organizaciones también, como la UNESCO, por ejemplo, que ha trabajado de forma activa en temas de los neuroderechos. También sabemos que la OCDE está trabajando estos temas. Entonces, hay avances aún poco, pero sabemos que van a llegar con mucha fuerza en la región y por eso estamos promocionando esta discusión. Quizás Constanza puede dar más detalles sobre un poco el trabajo específico con los abogados y abogadas en la región. Muchas gracias, Amélie. Y un poco también, para no replicar lo que han dicho anteriormente, quizás comentarles que una de las grandes dificultades que se ven respecto al análisis de casos, ya que apuntaron a eso, y bueno, y como bien dijo Ciro, este caso en Chile va a ser un caso pionero en la temática,
es porque se relaciona muchísimo con el derecho a la privacidad. Es decir, el cómo accedo finalmente a los datos privados de una persona, donde si se dan cuenta no importa tanto el uso o para qué lo uso, quizás eso va a agravar la sanción finalmente, para quien es el culpable de captar estos datos y finalmente utilizarlos para fines diferentes a los cuales fueron declarados. E incluso, si fueron declarados y la persona, como bien decía Jared, acepta, y finalmente sí, término y condiciones, y acepta para acceder a algo, también podrían generarse casos. De hecho, tenemos casos a nivel regional así. Pero de eso, a saltar a una temática específica de neuroderechos y cómo mi voluntad fue manipulada o incluso fue instalada una voluntad diferente a la que yo tengo, es completamente complejo de regular y de llevar finalmente a un juicio. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos normativa. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy atrasados. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a probar también que la voluntad no fue mi voluntad? En un juicio te podrían decir, bueno, tú siempre pudiste elegir. ¿Pude elegir? Lo podemos ver, o sea, es tan simple como verlo con las publicidades, por ejemplo, en redes sociales. El cómo me empujan a tomar decisiones que quizás no es una decisión propia. ¿Dónde está lo propio? ¿Dónde ya no está lo propio? ¿Dónde está mi voluntad y mi autodeterminación? Y si se fijan también, esto es lo que no hace propiamente seres humanos y personas. Entonces se va desdibujando también toda la temática y se va desmoronando toda la temática que está en torno a derechos humanos. Esto es parte clave de lo que nos hace humanos. En el momento en que dejemos de tener voluntariedad, en el momento en que dejamos de tener autodeterminación, ya ni siquiera vamos a poder hablar de los derechos. Entonces, el poder atajar esto en forma preventiva, el poder modelar el cómo se van a dar los casos, el poder modelar en cómo se van a tratar las regulaciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y el poder contar con casos pioneros como el que describía Ciro en Chile, es fundamental para finalmente poder llegar a una regulación más contundente, más atingente. Desde Red Pro Bono de las Américas, por lo menos sí podemos hacer el cruce de cómo se están llevando hoy día los casos de derecho a la privacidad y cuáles debieran ser más bien un caso que podría incluso incorporarse potencialmente una temática quizás no abordada aún, pero que podría tener relación con neuroderechos, o sea, cómo se lo están abarcándolo desde la normativa que existe, pero cuál puede ser la potencialidad de ese caso de llevarlo en el futuro con una regulación en neuroderechos. Están las palabras de Juan Fernando y María José, pero veo la mano del comisionado Joel Hernández levantada. No se preocupe, la sociedad civil termina y luego la comisión. Gracias. Sí, un par de comentarios sobre también los riesgos y cómo manejar determinadas situaciones. En particular me gustaría detenerme en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, porque acá efectivamente las neurotecnologías pueden venir en ayuda para poder expresar esa capacidad jurídica. Es uno de los grandes avances de la convención, uno de los grandes avances también en varios países de nuestra región que reconocen hoy en día y desde hace unos pocos años la posibilidad de ejercer plenamente esa capacidad jurídica, ya no necesitando un representante legal, ya no teniendo que acudir a una figura como la interdicción, no, haciéndolo directamente. Y por supuesto las neurotecnologías pueden venir de diversas formas a apoyar esa expresión de la capacidad jurídica. En particular se me ocurre con los apoyos, la figura de los apoyos que está definida en la convención, en todas las leyes para poder manifestar, para poder ejercer esa capacidad jurídica. Nos dice la ley, por ejemplo, distintas leyes que pueden ser ejercidas tanto por personas naturales como jurídicas. Así que uno podría anticipar que aunque pueda ser difícil por una persona natural que sirva de apoyo para otra, ayudarle a manifestar esa voluntad, sí habrá empresas especializadas en neurotecnologías que puedan prestar ese servicio muy particular de ayudar a manifestar esa voluntad. Y ahí es donde se pueden llegar a presentar algunos riesgos. Por supuesto, una gran ventaja para que puedan expresar esa voluntad, pero también los riesgos de la posible manipulación que se podrían dar en ese entorno, sobre todo si está concentrado en empresas, en un elemento corporativo. Sobre todo porque también es preciso, tanto en la convención, en las distintas leyes, que se respeten las preferencias personales, la historia personal de quien pretende ejercer esa voluntad, manifestar esa voluntad para obligarse o para ejercer algún determinado derecho. También la posibilidad de equivocarse, que es uno de los derechos que se respetan
muy bien dentro de la convención y las distintas leyes. Además de los apoyos, creo que también hay que tenerlo muy presente cuando se trata más bien de ajustes razonables, tal como está previsto en la convención, en las distintas leyes. Las neurotecnologías pueden servir para que se den esos ajustes razonables en distintos ámbitos. Por ejemplo, en ciertos países como el mío, la posibilidad de manifestar la voluntad se debe hacer en determinados casos o la determinación de los apoyos a través de notarios o a través de conciliadores extrajudiciales, pero también distintas actividades que se realizan ante el gobierno particular y donde van a necesitar esos ajustes razonables y, por supuesto, nuevamente la necesidad de esas salvaguardas para que en la manifestación de la voluntad correspondiente no vaya a haber ningún tipo de manipulación. Finalmente, dentro de lo que podríamos decir y a propósito de lo que se puede hacer frente al gobierno, la necesidad de que el gobierno pueda contar, pueda tener muy presente el principio de equivalencia funcional, un principio que está disponible en el derecho internacional, sobre todo cuando se trata de las manifestaciones de voluntad a través de las tecnologías y que supone que mientras se cumplan exactamente las mismas funciones a través de una nueva tecnología, tenga también el mismo valor jurídico. Muchísimas gracias. Bueno, complementando lo que dice Juan Fernando, en el mundo las personas con discapacidad en muchas partes siguen siendo todavía ciudadanos de segunda categoría. Tenemos un marco regulatorio internacional maravilloso, una convención que muchos de sus artículos dan la protección correspondiente a las personas con discapacidad. Tenemos también tratados internacionales que por lo menos en nuestro país, en Chile, están vigentes y se rigen, pero muchas veces vemos en la práctica que esto no se lleva a cabo. También está la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, pero aún así en la práctica, en los procedimientos, en la forma que se ejerce políticas públicas en los distintos países, vemos que esto no sucede. Y menos que se incorpora la perspectiva de género, que es algo que se mencionó en una de las preguntas y que es sumamente importante. Hay estudios que revelan que las mujeres con discapacidad son más propensas a tener situaciones de violencia que los hombres con discapacidad. Un solo ejemplo, en Chile, el 61% de las personas con discapacidad están fuera del mercado laboral según el segundo estudio nacional de la discapacidad, y gracias a una ley, y por qué lo menciono, porque es tan importante la normativa, gracias a una ley de inclusión laboral, la 21.015, 24.000 personas han ingresado al mercado laboral, pero de esas, el 65% son hombres versus el 35% son mujeres. Y en Chile son más mujeres con discapacidad que hombres. Y así podría estar eternamente mostrando procedimientos, regulaciones que al no tener perspectiva de género, al no entender que mundialmente la mujer con discapacidad está más asociada a alfabetismo, a aislamiento social, a violencia económica, a falta de inclusión laboral, es sumamente necesario poder generar procedimientos, protocolos con perspectiva de género, pero también entender que uno de los artículos, que es uno de los que a nosotros como Fundación Ronda más nos encanta enunciar, es la accesibilidad universal. Y la accesibilidad universal no es solamente la rampa, como mucha gente en el mundo piensa, sino también habla del acceso a la información. Y nosotros creemos muy prioritario que todos estos procesos, ya sean en temas de investigación, como ya poder generar las tecnologías asistivas a las personas con discapacidad, sean bien informados tanto a los familiares, cuidadores, cuidadoras de las personas con discapacidad, como también asegurando el uso de consentimiento, el derecho a la información de ellos y de ella. Y como lo mencionaba Juan Fernando, sumamente importante los ajustes razonables, que van desde cómo apoyamos al acceso a la información, pero también van a cómo desarrollamos que estas tecnologías se adapten a las necesidades particulares de cada persona, porque cada persona con discapacidad es un mundo en sí misma. Podemos generar una generalización, una categorización de acuerdo a los tipos de discapacidad, pero cada persona con discapacidad va a tener requerimientos especiales y particulares y que creemos sumamente necesario y generar estos procedimientos y protocolos con esta mirada de perspectiva de género, pero también con el nada nosotros y nosotros, que para nosotros es un lema prioritario. De hecho, todo lo que aportamos a este equipo de trabajo fue con personas con discapacidad, que ellos mismos pudieron darnos sus comentarios y lo que para ellos, ellas, es relevante. Muchas gracias. Agradecemos a la Comisión el tiempo que ha dispuesto el día de hoy para conversar de estos temas nuevos, emergentes,
que ya no son de futuro, sino que son de una realidad evidente. Las neurotecnologías no son el futuro, sino que son una realidad que está sucediendo hoy en día. Hay muchas preocupaciones que se expresaron acá en esta audiencia, especialmente vinculadas con la privacidad, con la discriminación, con el impacto que tienen ciertos grupos desfavorecidos en las personas con discapacidad. Y todo eso son temas que nos gustaría que la Comisión pudiera considerar, que la Relatoría de ESCA pudiera contemplar también dentro de sus acciones y planes de trabajo futuro. Nos ponemos a disposición para colaborar en todos esos procesos y también para continuar trabajando en el apoyo del proceso que está llevando adelante el Comité Jurídico Interamericano en orden a generar unos principios que puedan orientar el trabajo y las acciones de la sociedad civil, del sector privado y también de los estados en esta materia en la región. Quiero terminar haciendo un agradecimiento a los expertos que han trabajado durante todos estos meses en la elaboración de estos proyectos de principios y de la Declaración Interamericana: Verónica Inestrosa, el doctor Rafael Yuste, Silvia Serrano, el doctor Colombara, Tomás de la Cuadra Salcedo, Francesca Fanucci, el doctor Bertoni, que han sido quienes han sentado los pilares de esta discusión en la región y a quienes, por supuesto, estamos muy agradecidos. Y desde Fundación Camanau estamos, por supuesto, muy disponibles para seguir avanzando en este proceso de apoyo y colaborar con la Comisión en todo lo que sea necesario. Entendemos de que hay muchos temas que pudieron haber quedado sin responder en los detalles y por eso comprometemos entregar un informe adicional al final de esta audiencia, después de esta audiencia, con los temas que pudieron haber quedado pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos ya llegando al término de la audiencia, pero como tenemos unos minutitos, le doy la palabra al comisionado Hernández. Está sin audio, Joel. Gracias, presidenta, por esta segunda oportunidad para intervenir. No puedo dejar de hacer una reflexión final después de escuchar comentarios tan interesantes. Cuando en el mundo consideramos que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional ha terminado y que prácticamente todos los órdenes de la vida se encuentran hoy plasmados en tratados, aparecen siempre nuevas materias desafiantes. Y esta es una de ellas. Yo me imagino, sin conocer el detalle, que a los principios que ha adoptado el Comité Jurídico Interamericano podrán seguir otros desarrollos más en el ámbito de los órganos políticos de la OEA. Un curso normal de acción del Comité Jurídico Interamericano es enviar sus documentos a la aprobación de la Asamblea General. Y ahí es donde me surge a mí la posibilidad de que eventualmente se pudiese contar con un tratado en la materia, porque permitiría codificar los estándares ya existentes, pero también desarrollar nuevos en aras de proteger los bienes jurídicos que aquí ustedes han destacado. No descarto también que igual ejercicio pueda hacerse en el marco de la ONU o inclusive en el marco del Consejo de Europa, que son órganos que atienden estas materias, temas de ética y derechos humanos, entre otros. Creo que una convención permitiría dar certeza jurídica a los estados, pero también impulsaría normas. Siempre es de gran utilidad cómo una norma de derecho internacional luego se transforma en normas nacionales, y aquí casos como el que ustedes han expuesto de la legislación chilena será un excelente punto de partida. Desde luego no es una materia para la comisión, no es nuestra competencia estar en la redacción de tratados, pero sí veo un rol de ustedes de sociedad civil de considerarlo como una avenida. Lo que le corresponde a la comisión es desarrollar principios interamericanos y la Redesca ha tomado nota de ello, sin perjuicio de que, como lo ha señalado nuestra presidenta, este es un tema realmente transversal que la comisión no debe de abordar en próximos periodos de sesiones. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Efectivamente, no nos corresponde a nosotros este tema de promoción de tratados, pero sí la universalización del sistema y la ratificación de aquellos tratados que, como se han mencionado, ya existen desde la propia Convención Americana. Y sí, es un tema de mucho interés. Solamente quería recordar
que estamos preparando este informe sobre personas de derechos humanos de las personas con discapacidad, que va a incluir un capítulo sobre capacidad jurídica, y sería muy importante que todos y todas participen en el cuestionario que pronto estará a disposición. Nos interesaría mucho conocerles. Vamos cerrando esta audiencia con este agradecimiento por estos nuevos retos y desafíos, un poco en la línea de lo que mencionó el comisionado Hernández. Lo que nos va demostrando es que estos nuevos temas es que este principio evolutivo de los tratados de derechos humanos es tan importante para esta interpretación. Y quería cerrar también comentando lo que decía María José sobre este tema de las mujeres con discapacidad y el impacto diferenciado también del tema de la discapacidad, porque más allá de las mujeres con discapacidad, todas las demás personas con discapacidad usualmente las cuida una mujer, ¿no? Y entonces también tiene que ver con eso el tema del cuidado, de los planes de cuidado y cómo la tecnología también podría ayudar a esto desde la inclusión. Cierro entonces esta audiencia agradeciéndoles nuevamente, quedamos en contacto. Muchas gracias por el trabajo que hacen y sin duda la comisión les agradece por poner en la palestra estos temas y seguiremos, como digo, en contacto. Muchas gracias, declaro cerrada la audiencia, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, saludos. Un gusto. Gracias. Gracias, que estén bien. Gracias a todos y a todas.